Sofía, me acaban de corregir. No es Queen. Bueno, yo pensaba en la reina. Pero este parque se llama High Park. Y es un parque bellísimo. De seguro, cuando tú lo conozcas, te vas a acordar mucho de Chapultepec. Así que este es el Chapultepec de Toronto. Y bueno, esta mañana pensé en que si te podía contar un cuento de Pepito. ¿Puedo? Puedes preguntarle ahí a tus hermanas, a tu mamá. Preguntarle si puedo contar uno de Pepito. Porque ese es un cuento rojo, colorado. Bueno, ¿qué te diré? Verde, amarillo, azul, de todos los colores. Tiene todos los colores del arco iris. Pero déjame decirte que yo conozco a Pepito. Y Pepito tiene la luz en la mirada. Y tiene los rayos del sol en su sonrisa. Pero a Pepito lo que más le gusta mucho es... efectivamente, imaginar. Así que Pepito va a la escuela, donde estaba sentado allí en su banquita, esperando. Y entonces empezó a imaginar que estaba frente a un árbol de primavera. Sí sabes cómo son los árboles de primavera, ¿verdad? Sí, que tienen las flores, los pajarillos, las mariposas, los niños jugando alrededor. En eso estaba cuando escuchó. Pepito, ¿estás listo, Pepito? Sí, profe. Pues adelante, Pepito. 7x1, 7, 7x2, 14, 7x3, 21, 7x4. ¡32, profe! No, Pepito, no son 32. Así que el maestro no tuvo más remedio que agarrar las orejas de burro. Se las puso a Pepito y lo llevó al rincón. Pero como a Pepito le gustaba mucho imaginar. Esta vez imaginó que estaba frente a un árbol ya no de primavera, sino de... No. ¡De verano! Sí, cuando las flores se convierten en frutos. Y entonces todos los niños se suben como changos y agarran los frutos y se los comen. En esas estaba cuando escuchó... ¡Cash! ¡Plas, plas, plas! ¡Pum! Pepito, ¿estás listo, Pepito? Sí, profe. Pues adelante, Pepito. 7x1, 7. 7x2, 14. 7x3, 21. 7x4. 7x4, 32, profe. No, Pepito, no son 32, son 28. Así que el profe no tuvo más remedio que agarrar las orejas de burro, se las puso a Pepito y lo llevó nuevamente al rincón. Pero como a Pepito le gustaba mucho imaginar. Esta vez imaginó que estaba frente a un árbol ya no de primavera ni de verano, sino de otoño. Sí, cuando las hojas de los árboles empiezan a caer y entonces la gente empieza a emigrar y los pajarillos empiezan a emigrar. En esas estaba cuando escuchó. Pepito, ¿estás listo, Pepito? Sí, profe. ¡Pues adelante, Pepito! 7x1. 7. 7x2. 14. 7x3. 21. 7x4. ¡No son 32, son 28!
entonces el profesor se empezó a jalar así los cabellos y arrancarse los cabellos. Por eso cuando tú veas a un profesor que le falta cabello aquí como a mí, es que de seguro se encontró con Pepito repetido. Pero como a Pepito, pues no tuvo más remedio el profe que agarrar las orejas de burro y lo llevó nuevamente al rincón. Y a Pepito le gustaba mucho imaginar. Y esta vez imaginó que estaba frente a un árbol ya no de primavera, ni de verano, ni de otoño, sino de invierno. Cuando aquí en el norte el agua empieza a caer y hace mucho frío, entonces el piso se pone blanco, blanco. Y entonces en esas estaba cuando Pepito vio que en un árbol había un pajarillo que no había alcanzado a emigrar. Entonces estiró su brazo y con su mano tomó aquel pajarillo y lo llevó cerca de su corazón para darle un calor. Escuchaba los latidos de su corazón. Cuando escuchó ¡plash! Como este, es un cuento de nunca acabar. Y la fiesta, pues va a comenzar. Mejor vámonos a la fiesta, ¿verdad, Sofía? ¿Sí? Ahorita vengo. Nos vemos.